¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Un nuevo video donde hay sol, donde podemos usar shorts. Así que hoy quiero mostrarles finalmente el resultado de más de un año de trabajo y después de 329 mil soles, algo parecido a unos 100 mil dólares, que se llevó a cabo para hacer este parque Daniel Hernández. Si ustedes no saben, o bueno, si son nuevos en el canal, de repente no saben que yo vivía en este distrito de Pueblo Libre, y de hecho este parque me quedaba literal al frente de mi residencia, y vi el proceso del antes, del después, y ahora recientemente me enteré que el parque ya lo habían abierto nuevamente al público, y dije, interesante, vamos a ver en qué se invirtieron 100 mil dólares prácticamente, qué le hicieron de nuevo, vale la pena todo el tiempo que estuvo cerrado al público, donde los niños dejaron de venir, los perritos dejaron de jugar por este tiempo, será que valió la pena todo eso. Así que ya les voy a mostrar y ustedes van a jugar por ustedes mismos cómo quedó este parque. Obviamente le voy a estar mostrando de cómo estaba anteriormente para que vean el cambio. Así que lo dejo con un clip de eso. El primero de diciembre, este parque apenas lo estaban cerrando. Lo cerraron completamente así el día primero de diciembre. 60 días calendario. Lo que me parece curioso no es que hayan cerrado los parques, sino el tiempo que se han tardado en la remodelación de dichos. Entonces, vamos a ver un momento lo que dice el cartel de afuera. Ahorita estoy dentro del parque, el parque está completamente solo, está cerrado. Aunque yo sé muy bien que en diciembre hay días festivos, bueno, eso. Pero ya vamos para marzo, señores. Marzo. Este parque ya debería estar por lo menos en un 80% terminado, lo cual no sucede. ¿Qué está pasando? Porque la cifra es exorbitante, la cantidad de dinero que se está utilizando para solamente remodelar este parque, señores. El parque Daniel Hernández en Pueblo Libre. Miren lo que dice acá. Dice costo total de la inversión 462.245.31 soles. Y dice que se hará en 60 días calendario. Esto es cómo va a quedar el parque. Supuestamente va a quedar así. Dice que lo ejecuta la Municipalidad de Pueblo Libre. Bueno, amigos, y posteriormente a eso que lo habían cerrado, unos meses después volví para ver qué tanto habían avanzado con el trabajo que se estaba realizando. Obviamente por motivos de pandemia también se tuvo que cerrar un poco y retrasar ese trabajo. Y estas fueron las condiciones en que conseguí este parque. Este parque. Ok. Oh, veo surcos que no estaban. Un globo, feliz día mamá, normal. Oh my god. Oh my god. Miren el parque cómo está. Miren. El parque Daniel Hernández. Wow. Una de las cosas que veo diferente, obviamente, fueron las bancas, que en aquel momento se las mostré. Estas bancas son las viejas, creo que las que tenía, ni siquiera son bancas nuevas. Y miren cómo están, horribles, 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 horribles. Estas bancas sí las cambiaron por completo. La parte de agregar flores también es una nueva. Acá agregaron flores, obviamente están un poco secas porque me imagino que hace poco fueron plantadas y por eso se ven así. La capilla sigue igual, vamos a ver si le hicieron alguna mejora. Los caminos fueron realizados, marcados mucho tiempo antes, no estaban de esta forma, estaban así. Esto, y bueno, estos tachos sí son nuevos. Son unos tachos nuevos por acá. La estructura del parque se ve muy diferente, en verdad, pero me gusta, se ve un aspecto como más organizado. Creo que anteriormente se veía un poco desorganizado, creo que porque las áreas no estaban marcadas por estas barandas de acá, sino que simplemente era el parque completo.
muchas banquitas pusieron esta, aunque algunas bancas creo que son de las bancas viejas. Creo que reutilizaron las bancas que estaban anteriormente, simplemente le hicieron una mejora, porque este era el modelo de las bancas, el color de la madera. Sí, de hecho, miren, acá tiene como que han sido reutilizadas, no son completamente nuevas todas. Una de las cosas que he visto características de los parques en Pueblo Libre es que cada parque generalmente posee como un santo o una virgen, y en este caso también lo tenemos. Acá le han borrado la historia, o sea, lo que la virgen que es, pero voy a ver si en un video anterior si les muestro cuál virgen era. De momento acá tenemos como que un nacimiento que lo hicieron por Navidad, y allá atrás está la virgen que les digo. Vamos a ver qué opina una de las personas que vivía cerca del área. Ahora nos encontramos con el señor Luis, que está acá. ¿Qué te parece cómo quedó el parque? Qué bonito. Simplemente, o sea... Sí, bueno, en realidad no hicieron, o sea... El parque está igual, simplemente lo pusieron un poquito más bonito. Ya, y lo delimitaron. Pusieron unas banquitas nuevas, pero las banquitas viejas yo pensé que las habían botado, y no, resulta que las reutilizaron. Sí, eso es lo que estaba viendo, justamente le estaba diciendo a las personas, que las bancas fueron reutilizadas. Pero, ¿crees que este parque costó 100 mil dólares? El arreglo. De que los pagaron, los pagaron. Ahora, si los costó, creo que no. Les voy a seguir mostrando. Anteriormente, el área de juegos de niño era en esta parte de acá. Ya habían columpios y todo eso, y estoy viendo que ya no hay. Según el croquis que había, decían que allí iban a haber juegos para los niños. Iban a haber también para que ellos se pudiesen distraer un poco. Pero no, no hay. Así que no sé qué pasó allí. Pero sí hay esto, para que las personas fitness vengan a hacer ejercicio en el parque. Esto sí está súper chévere, esto sí me agrada, tiene grama artificial de este lado. Y bueno, tienes varios equipos para poder utilizar. Obviamente con este sol deben estar súper calientes. Y nada, esto sí me parece súper chévere. Pero no me gusta mucho que aún los niños no tengan su área de juego, como sus columpios. Obviamente estamos en pandemia, no todo el mundo va a poder jugar allí, pero es bueno que lo coloquen, porque justificar esa platita, amigos. ¿Ustedes qué piensan? Los tachos de basura fue otras cosas que cambiaron, y añadieron esta parte acá como de reciclaje. Esta parte está bien acá, pero deposita pilas, baterías, desechos eléctricos, acá plástico, y de este lado lo que es cartón, papel, para hacer ecoladrillos. Así que todo este espacio también lo tenemos disponible, como de repente para hacer actividades. Este tipo de flores me gusta mucho cómo se ven, y está bien bonito, de verdad que se ve muy bien. Bueno, no sé si se logra ver, pero allí hay un cartel que dice: por favor no ingresar a la grama hasta el 20 de enero, porque todo está muy reciente aún, y bueno, podemos dañar el trabajo que tardó tanto tiempo. Otra de las diferencias era que anteriormente, para alimentar la grama, usaban unos canales. Ahora no, han puesto estos
dispersadores, se dice, dispersadores para que rocíen todo, varias partes de la grama para que se mantenga. Bueno, de hecho ahorita nos damos cuenta de que mucha parte del piso estaba agrietado y por lo menos en esta parte dejaron el piso viejo, no hicieron piso nuevo, pueden verlo por las grietas que están en el piso. Es decir, esta parte sí la hicieron, estos fragmentos así sí hicieron, pero muchos ni siquiera se lo acomodaron, sino que simplemente lo dejaron así como estaban. De hecho, este pedacito de acá era uno de los que siempre se veía, y de hecho aquí está igualmente roto, así que decidieron mejor como que no vamos a arreglar el piso por completo, sino que simplemente por fragmentos lo que se vea más deteriorado, y dejaron muchos fragmentos del piso anterior. Una hora después. Amigos, y no nos podemos ir de Pueblo Libre sin comernos nuestro menú acá en el Cajamarquino, que era súper bueno. Y bueno, ya lo aperturaron nuevamente. Yo ahorita me pedí pollo al horno con puré y de entrada de ensalada, y Luis ha pedido tequeños. ¿Qué tal están esos tequeños? Sí. Ya bueno, buen provecho, son las 2:20 de la tarde. Nosotros recién vamos a almorzar.